Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Aquí Leyendale 347. Y bueno, ahora les voy a hacer mostrar las imágenes de las noticias entre los nuevos sets que van a salir. Y son totalmente nuevos. Y no sé si saldrán este año o en la siguiente. No me han informado nada de eso. Pero bueno, vamos a ir en set por set. Comenzando por lo más pequeño, lo más grande que ya hemos visto en algunas fotos, claro, ahí de la Comic Con. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar viendo la serie Maverick. Bueno, como verán aquí en la imagen, nos saldrá el mismo paquete que nos ha proporcionado la serie Warrior y el Changeler. Y este es el diseño del Halo serie Maverick. Y ahí nos incluye igualmente 8 figuras. Entre esas 8 figuras está un Grunt de nueva articulación de color gris, un policía del nuevo Umbasa, con una escopeta, un Marine de azul, con gris, con un fusil, un Spartan Athlon de color azul con un aguijoneador, un Spartan Recon de diseño de Halo 3 con su escopeta en color Cyan, un ODST con su fusil de silenciado, un Elite Commander de Halo 4 color negro, y creo que la otra figura es un Brute Vanished, camuflaje azul. Y bueno, esto es lo que saldrá de la serie Maverick en el siguiente año o en esta. Pero bueno, vamos a ver en el siguiente que en la siguiente lo nuevo de Halo. Siguiente lo nuevo, la Sierra Hero 6. Bien, ahora lo nuevo en esta serie Hero del número 6, nos saldrá 6 figuras. Y como vemos por aquí, nos saldrá un Spartan Athlon de color amarillo con detalles grises, acompañado con un rifle tormenta totalmente detallado. En la siguiente, nos saldrá un Spartan Helljumper de color rosa. No sé en qué detalle tiene. Ah, es de color blanco. Y tiene un cañón electromagnético totalmente detallado. Y en la siguiente está el maestro de nave, el Led Ball. Con sus detalles rojo y gris. Y tiene una espada de energía de versión Halo 4 totalmente detallada. Y también en el siguiente está Roland, el IA de la UNSC Infinity. Y bueno, está totalmente de camuflaje amarillo, ya que es considerado como IA. Luego el último miembro del equipo Majestic es el Spartan Grant, con su armadura de Spartan Pathfinder. Y yo creo que en esta armadura solamente va a estar comprado con el cuerpo femenino. Y luego el más esperado está el Spartan Young, que ahí va a ser la entrada para las figuras del equipo Noble. Y creo que sí va a salir muy detallado, no como en el Elephant que nos han dado por ahí. Y ahí sí sale su cabeza y también su casco. Y no olvidemos su leal rifle de precisión totalmente detallado. Y bueno, ya mostrado esto, vayamos por lo siguiente. Lo siguiente, lo nuevo, serían las Truepods de Halo Mega Constructs. La que vemos ahorita se llama Operation Veritas Truepod, que incluye un rifle de asalto y una cápsula con características especiales. Todos vienen en su propio color, naranja, azul y gris. Lo especial en esta cápsula es que tiene las mismas características que el mismo, nada más que cambiaron el diseño. Y esta se puede golpear en una superficie dura y saca luego, luego la tapa. Les mostraré otros diseños de las cápsulas, que son 3 en total, incluido esta. En la otra imagen veremos a otra Drum Pod que está en color café, igual que el ODST y el subfusil. Y ahí entre el otro diseño está el diseño rojo, un gris más oscuro, y está uno disti con su sniper. Bueno, y estos son los trucos que nos van a salir. Y bueno, lo vamos a lo siguiente. En lo siguiente que vamos a ver son los nuevos sets que incluyen
las estaciones Rec y Spartans con armaduras de camuflaje. Lo que vemos por aquí, son con sus armas totalmente personalizadas. Así que les voy a mostrar uno de cada uno. Entre ellos está el Spartan Operator utilizando la armadura con el Power Up de sobreescudos. Y ahí tiene su rifle de asalto personalizado con una bayoneta de energía y una mira COC o algo parecido. Bueno, y también ahí dentro de la estación Rec vemos una Cera Spartan que no sé qué diseño tiene de potencia. Ahí tiene una pieza que activa el Power Whip de los subescudos y una pistola. En el siguiente Spartan estará el Spartan Centurio con el Power Up de aumento de daño. Y ahí tenemos un rifle de precisión blanco que creo que es la flecha del tiempo. Una pistola más, bueno, una pistola de ahí que tiene un diseño. Y también tenemos el rifle de asalto con el mismo personalización. Y tenemos aún el circulito del aumento de daño. Bueno, el siguiente será el Spartan Warlord, que tiene el power up del aumento de velocidad. Y también tenemos ahí que podías incluir el circulito del aumento de velocidad. Y también ahí dentro incluye una pistola con un diseño, igual el subfusil con sus personalizaciones. Y lo que tiene en la mano creo es la escopeta llamada... ¿Cómo se llama esa escopeta? No me acuerdo muy bien, pero es de largo alcance y desintegra y se recarga de un solo cartucho. No sé si me acuerdo muy bien. Pero no, pero vayamos a la siguiente. El que vemos ahora por ahí es un Spartan Elite Split con el Power Up de camuflaje activo. Ahora su estación Rec está cerrada y no podemos ver cuál es su arma principal. El diseño de la pistola y el cubillo del Power Up de camuflaje. Pero lo que podemos ver es el cañón de combustible llamado el manantial de esplendor, totalmente detallado. Y bueno, eso es todo en los nuevos sets de estación Rec. Y vayamos con lo siguiente. El siguiente set que vamos a ver incluye un Gungos que se llama un Stewart Free Gungos o algo parecido. Y ahí vemos que es un nuevo diseño de la Gungos, totalmente nuevo. Y ahí vemos a un Spartan Pathfinder, color rojo con el visor azul y un subfusil con silenciador. Y me alegra mucho que sacan esta armadura. Lástima que estarían disponibles ya en los cuerpos femeninos, ya que han logrado capturar el personaje, el Spartan Grant. Pero eso no es de lo menos. Bueno, ya que hemos visto esto, vamos por lo siguiente. En esta set, que no sé ni cómo se llama, pero incluye el mismo vehículo que hemos visto del Spartan Douglas, si así decirlo, pero no sé cómo se llama ese vehículo ya que se me olvidó su nombre, carajo. Pero lo que vemos por allí son los equipos, el equipo azul es de la UNS y el equipo rojo es de los desterrados, o sea los Vanisher. Entre los en la UNS está el Spartan Centurion y el Spartan Hermes, y el otro lado del rojo del Vanisher está un Grunt con el diseño del Vanisher, con las nuevas articulaciones. Y están dos Brutes con sus armaduras del Vanisher. Entre ellos el martillo, el Spiker y el pistola de plasma. Y de la UNSC el fuego de batalla y una pistola normal. Bueno, ahora vayamos con lo siguiente. También este set, que no me acuerdo bien su nombre, pero incluye un Mongoose clásico. Junto con ello, un Spartan Orbital color rojo con detalles blancos, incluido con el visor negro, pero incluye un rifle de asalto del nuevo diseño. Y lo que vemos por atrás sería una defensa de la UNSC con accesorios que podemos ver por ahí, incluido la torreta, la bobina, la caja y sacos de arena. Bueno, ya veis todo esto, vayamos por lo siguiente. Y el siguiente set del nuevo se llama 14 Cascade. Entre ellos están igual 4 Spartans y un accesorio, o más decir los accesorios, que incluye una torreta manual. Y ahí a un ladito tenemos los proyectiles que dan el efecto de disparo. Bueno,
Y también vemos por ahí 4 Spartans en total. El Spartan War Master, que posee un rifle de precisión. Un Spartan Hunter, que tiene un cañón electromagnético. Un Spartan Technician, que tiene su fusil normal. Y ahí cerca podemos ver a un Spartan Vector, con también todos con visor azul. Ahí sí pueden ver cerca. Toda su armadura es de Scout, pero su casco es solamente Vector. Aún no sé si se han dado cuenta que su armadura es lo mismo. Bueno, ya visto esto, vayamos por lo siguiente. Y este set se llama Shield of Wrecking Blades, que conforman de 4 figuras Covenant y accesorios. Como ven por ahí, hay una torreta Covenant, un escudo de energía de parte del terreno. Y vemos por ahí que incluye un élite normal, que no sé cuál arma está poseyendo, ya que lo bloquea el efecto de disparo. Pero vemos por ahí un élite de asalto, bueno, Spec Ops o no sé cómo se le llama, que posee un rifle tormenta. Ahí vemos también un Grunt de nueva articulación, con un cañón de combustible, todos de color morado en su armadura. Y vemos por ahí, más cerquita ahí, es un Jackal de nueva articulación, que bueno, casi son iguales que los élites, lo único que cambiaría es el cuerpo de arriba. Y ahí posee una cabeza muy detallada. Bueno, eso ya lo veremos en una review que haga. Bueno, ya vayamos con lo siguiente y casi lo más interesante. Y aquí tenemos un nuevo Banshee, que es del lado del Banished. Y también vemos que la Banshee tiene detalles de daño, que eso me gusta mucho. Y es muy apegado al juego al Banshee. Y también vemos que tiene la característica de lanzar proyectiles. No sé si incluye ahí un mecanismo de disparo en este set. Bueno, eso ya lo veremos. Entre los personajes se incluye un élite del Banished, como se ve por ahí, que es casi igual al del juego, sus colores rojo y gris, y poseyendo un rifle de plasma. Y también vemos por ahí que incluyen un Spartan, color verde, totalmente clásico, con un visor gris. Y vemos por ahí que incluye un láser Spartan, un nuevo láser Spartan que puede ponerse la capacidad de darle un efecto de disparo, que sería el láser, ahí lanzarle luego, pero eso ya lo veremos después cuando ya lo tengamos al frente. Pero vayamos con lo siguiente y casi lo más interesante. Ahora, como veremos por ahí, hay un set que que incluye ahí al Grunt Goblin o Grunt Mech, como lo quieran decir. Y entre ellos nos incluye dos figuras, que son un Spartan Operator y un Grunt de nueva articulación. Y como vemos por ahí, también tienen los efectos de disparo con el aguijoneador del Grunt Goblin. Y el efecto de disparo de lanzacohetes. Y ahí vemos más cerca cómo se ve el Grunt con su cabina, en donde puede caber exactamente el dicho Grunt. Bueno, ya visto esto, ya solamente nos falta un set que ver, y creo que el último. Y al último que ver, y lo más importante, sería este Wolverine. Y en ese Wolverine tiene un nuevo mecanismo de disparo de allá arriba, que puede lanzar varios misiles. Y incluye 3 figuras, que es un Marine lanzallamas y un Brute del Banished. Y también vemos el efecto de las llamas del Marine lanzallamas de su arma. Uy, perdón, a ver. Ahí está. Bueno, ya visto esto, vayamos a la conclusión. En mi opinión, visto esto, nos traerán sets interesantes que hemos esperado y otros sets que no sabíamos que iba a salir, pero se ven bien y no dudo nada en ello. Si hay un set que me falta por ver, pues eso lo veremos en otro video. Bueno, eso es todo. No olviden, comenten, suscríbanse, denle me gusta y compártenlo, por favor. Bien, aquí Legendary 347, adiós.